¿Qué tranza, banda de los Bikers ANA? Pues aquí tenemos este videito. Este pues es chamba personal, esta es la motita de la chamba, la del trabajo, la que siempre andamos usando. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos pasó? Pues nos dimos cuenta que cuando para ir a los mandados de repente como que se nos ahoga el arranque. Y también, en la mañana pues al momento de darle marcha como que le cuesta trabajo chambear. Entonces bueno familia, acompáñenos para ver qué fue lo que encontramos, cuáles son las fallas y pues darle solución a este problema. ¡Vamos! Ok, de entrada, pues algo, de hecho también sacamos ahí video para TikTok de cosas que hacen los mecánicos malos. Cuando una motocicleta se ahoga, no necesariamente, a menos que se lo hayan quitado, pero no necesariamente es el carburador o las punterías. Muchas de las ocasiones, el motivo por el cual se ahoga una motocicleta es el filtro de aire. Esto pues cambia, depende si pues se lo quitan, ¿no? Porque si se lo quitan, y si no trae este filtro de aire a la motocicleta, pues evidentemente se va a ahogar por el carburador o por una cuestión de allá adelante. En este caso, pues ya revisamos el filtro de aire y pues sí, ya le falta su limpiadita, ya está tirando mucho polvo, entonces pues ya le vamos a hacer su afinación de entrada. Y pues bueno, por aquí puede ir ¿cómo se llama? El motivo por el cual se nos está ahogando. Ok, de todas maneras pues hay que hacerle su carburación. Pero ahora, ¿qué pasa o por qué se tarda en arrancar la motocicleta? Bueno, esto yo pensé que a lo mejor era un tema de punterías, algún tema pues de una mala carburación, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, no puede ser porque recientemente le cambiamos todo a la cabeza a la motocicleta. O sea, realmente el motor está nuevo. Entonces, revisando y abriendo aquí mi carburador, me doy cuenta que, oh sorpresa, no tengo gasolina en el depósito. Y esta moto no la he arrancado, ¿eh? O sea, no la he arrancado en todo el día de hoy. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí en la parte donde está la manguera de la gasolina, vean toda esa suciedad, ¿okay? Toda esa suciedad. Y aquí no sé si se alcance a ver en cámara, pero está cuarteada la manguera. De hecho ahorita la vamos a cambiar, pero está cuarteadísima la manguera y se alcanza a ver más, se alcanza a ver la pues el tubo de purga. Entonces esto puede, repito, que como se nos está vaciando el depósito, en las mañanas no hay gasolina por la cual va a echar, porque pues se está regando toda. De hecho, si alcanzamos a ver acá adentro, está todo mugroso de pues la gasolina que va tirando. Eso no es aceite, eso es gasolina. Entonces, pues bueno, familia, probablemente el problema sea esto. Vamos ahorita a cambiar, a reemplazar, mejor dicho, la manguera de purga de la gasolina, que de hecho, pues conforme las mangueras hay que cambiarlas porque se ponen duras y quebradizas. Ok, se ponen duras y quebradizas, entonces pues esto no está bien, ¿vale? Entonces pues vamos a cambiar esto, le vamos a dar su lavada al carburador y pues vamos a ver si con esto se resuelve nuestro problema con nuestra moto, ¿vale? Pues ahí está, banda, ya ahorita ya lo limpiamos. De hecho venimos ya aquí a la refaccionaria, aquí pues con mis queridos amigos de Motovalle. Y pues bueno, ya aquí cambiamos pues nuestro filtro, que era pues lo que teníamos la bronquilla. Ahorita ya está colocado el filtro nuevo, tiene un costo de 50 pesos con ellos directamente. Entonces pues para que lo chequen, realmente es una pieza bastante sencilla y por esto pues nos podemos evitar pues que se nos ahogue la moto. Y en cuestión de la carburación, la único dato que les puedo regalar es que le dimos 2 vueltas y media para dejarla bien carburada, obviamente con las esprías limpias y todo bien puesto en su lugar. Así que pues bueno familia, nosotros fuimos el equipo de Bikers ANA y ahora sí que está, es nuestra chamba. De hecho ya le fuimos a dar su vuelta, ya vamos ahí con la cajita chambeadora y pues nada familia, cuídense mucho, nos vemos en una próxima entrega, en un próximo video de Bikers ANA, ya saben, links en la descripción. Y recuerden familia que estamos rifando una afinación al llegar a los 1000 suscriptores, entonces ya saben familia, vamos a rifar toda una afinación completa a los 1000 suscriptores, ya saben cuáles son las dinámicas, si no les dejo el link para que vayan a checar cuáles son las dosis. Cuídense mucho, banda, nos vemos, bye.